¿Cómo surgió la idea de hacer este libro? Bueno, este libro, en el origen del libro está un coloquio sobre la reglamentación, sobre la aplicación de la reglamentación ambiental que tuvo lugar aquí en el Colegio de México en febrero del 2011. En la primera parte hay un trabajo de un profesor inglés de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oxford, el profesor Keith Hawkins, que es, digamos, una referencia ineludible cuando se estudia el tema de la aplicación de las normas ambientales en el mundo anglosajón, y él nos honró mucho con su presencia en el coloquio y nos, digamos, tuvo un gran gesto con nosotros al preparar un capítulo, a preparar un texto para este trabajo. Entonces, este texto, que es a su vez una revisión de su trabajo de más de 30 años, pues es, digamos, el capítulo que abre la obra y que nos sirve para ubicar de alguna forma la problemática de la discusión de la aplicación de normas ambientales. Después viene una segunda parte con tres trabajos de casos concretos de aplicación de la reglamentación ambiental en México, y a través de los cuales, bueno, se identifican ya algunos de los problemas que son tratados de manera, digamos, transversal, tanto en el proyecto global como en todo este libro. Más adelante viene una parte también con dos capítulos, una parte que se refiere más, digamos, a los problemas que se derivan de la estructura y de las normas propiamente dichos. Es, por decirlo así, si en los primeros capítulos se ve el fenómeno de la aplicación a partir de una mirada externa al derecho, y que son de disciplinas que son como más externas al derecho, en los capítulos de esta tercera parte son como una mirada interna, una mirada más en lo normativo, en lo jurídico. Pues la última parte del libro se integra por cuatro capítulos que son ya no tanto una mirada externa de la aplicación o una mirada interna de las normas, sino una mirada del contexto de aplicación de normas ambientales y también de la forma en cómo las normas ambientales son movilizadas por actores sociales a propósito de ciertos conflictos. ¿Qué enseñan estos capítulos en el funcionamiento del reglamento? Una primera enseñanza es que la aplicación de las normas ambientales, como es, yo creo que de todo tipo de normas jurídicas, puede ser un objeto de estudio de las ciencias sociales, no únicamente un objeto de estudio del derecho. Y desde este punto de vista, la experiencia de un trabajo colectivo en donde convergen diferentes disciplinas para ver un mismo fenómeno, creo que ya es una enseñanza metodológica en sí misma. Después, bueno, hay desde luego, sobre el caso concreto, hay muchas temas que nos fueron revelados por este trabajo. Uno de ellos tiene que ver con algo que el profesor Hawkins ya había planteado desde hacía muchos años en un trabajo muy importante del año 84, que tiene que ver con que en la aplicación de las normas a los aplicadores, los inspectores, los que sancionan, se pueden identificar dos tipos de disposiciones o de actitudes hacia esa situación que es la situación de la infracción que ellos deben sancionar. Una que es como una disposición punitiva de sancionar, decir, aquí se violó la norma, eso merita una sanción, hay que aplicar esta sanción. Y otra disposición que es como más conciliadora y que tiene más una propensión a, independientemente de que te sancione o no, hay que hacer las cosas de tal suerte que te ajustes, tu infractor, que te ajustes a lo que dice la norma. Otra enseñanza importante es, muy asociada a la primera, es el papel de la discreción de los agentes aplicadores. Y es justamente en el ejercicio de esa discreción en donde pueden adoptar una disposición más conciliadora o más punitiva, pero en todo caso vemos que este espacio subsiste y que es muy importante y que ahí se juega la suerte de la aplicación de las normas. Hay muchas enseñanzas que aparecen en el libro, pero quizá otro más es que yo diría que hay condiciones de aplicación que algunos capítulos
subrayan, ponen muy bien en evidencia, que tienen que ver con la estructura del sistema de normas. Es decir, que de pronto ese inspector que tiene que llegar a una empresa a revisar las cosas, pues de pronto lo que tiene que revisar está sometido una parte a una ley estatal, otra a una ley federal, y entonces él, siendo inspector asociado al Estado o un inspector municipal, pues no puede aplicar las normas del otro nivel de gobierno. Entonces hay una dispersión en niveles de gobierno, por un lado, y una dispersión en sectores, que algo tiene que ver con agua, otra cosa con residuos, y eso dificulta mucho el funcionamiento de la aplicación. Entonces hay problemas que tienen que ver con la estructura del sistema jurídico y con la forma como las normas están redactadas, y hay otras que tienen que ver con las condiciones sociales, que a veces vemos, por ejemplo, en el caso de las normas que tienen que ver con la producción agropecuaria, a veces las normas se cumplen porque es más barato cumplirlas que no cumplirlas. Para la mayoría de las veces las normas no se cumplen porque hay un costo económico muy elevado del cumplimiento, y entonces esto hace que lo mejor sea exponerse al riesgo de ser sancionado, ¿no? En fin, hay diferentes aspectos que tienen que ver con las burocracias encargadas de aplicar las normas, con las prácticas de estas burocracias, de los inspectores, que se lograron identificar en forma transversal en los diferentes capítulos que integran este trabajo. ¿Qué temas sugiere este estudio que quedarían pendientes? Hay otros temas muy interesantes que tienen que ver con una, quizá, no sé si resistencia a ser más punitivos, o algo que en el libro yo califico algo así como una anemia punitiva, que de pronto se puede identificar en el sector ambiental, en la aplicación de la normatividad ambiental en México. No hay muchos elementos como para ser concluyente y decir que lo que sucede aquí en México es que se impone una disposición conciliatoria enfocada al cumplimiento, pero sí se observa que hay una baja tasa de sanciones, por decirlo así, ante el número de infracciones que se presenta. Entonces, quizá es posible caracterizar mejor y encontrar qué es lo que puede explicar esa disposición, que a primera vista parece evidente en este libro. Y bueno, y finalmente quizá seguir indagando sobre una resistencia a criminalizar. O sea, criminalizar, de pronto lingüísticamente hay una connotación ahí muy negativa, pero bueno, criminalizar es decir, tipificar comportamientos que atentan contra el medio ambiente, en hacerlo de manera más cuidada, más sistemática, y en propiciar mejor la aplicación de esa norma. Y todavía hay muchos problemas que tienen que ver con la mirada interna del derecho.